Luego de que la hermana del diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, Verónica Velázquez Yunes, acusara a su hermano de quererla despojar de sus propiedades, herencia de su padre, este día su madre, la señora Emilia Yunes, mandó una carta en respuesta a las acusaciones de su hija, donde se puede leer: "Después de los graves alcances de mi hija Verónica Velázquez Yunes desde hace un año, 5 meses, fecha en que murió mi esposo, ella inició una lucha incansable a costa de todo por obtener los bienes inmuebles que a través de muchas décadas fuimos construyendo con esfuerzo y sacrificio, mi esposo y yo, los cuales hoy están bajo mi custodia y posesión. Sin embargo, derivado de las últimas declaraciones ante los medios, me veo en la penosa necesidad de dar a conocer la verdad de sus ataques fuera de toda moral, decencia, ética, pudor y respeto a su madre, a su hermano y a su familia por el deseo de obtener lo que hoy no le corresponde. Lamento el intento de mi hija Verónica Velázquez Yunes por presionarme difamando a su hermano Juan Manuel Velázquez Yunes por todos los medios, primero con la familia, tanto Velázquez como Yunes, después con todos sus amigos, después en su trabajo, con sus compañeros y superiores, involucrándolo en algo que no es de su incumbencia. En otro apartado se puede leer: Juan Manuel Velázquez Yunes no ha despojado de nada a su hermana, porque ella no ha tenido la posesión de ningún bien. Las propiedades las tengo yo en mi posesión y pueden verificar legalmente que todas las propiedades que su padre y yo hicimos ahí están, y mi hijo tampoco puede despojarla porque tampoco tiene la posesión de ninguna propiedad. Todas las propiedades siguen ahí a nombre de mis hijos, las mías y en la misma administración legal a mi cargo y autoridad. Así seguirán hasta mi muerte. Lo que sí es verdad es que desde que su padre se enfermó a petición de mi esposo y mía, él ha pagado el cuidado y el mantenimiento de esas propiedades sin que mi hija Verónica mostrara ninguna responsabilidad ni interés por ellas hasta ahora que ya apareció diciéndose despojada. Como lo expresó mi hija en sus declaraciones, a ella no le importa lo que pase en Veracruz. Ella vive en Puebla, olvidándose de toda su familia que sí vive, quiere y depende de Veracruz. Ahora que murió su padre, su hermano y yo le propusimos trabajar para hacer producir lo que teníamos juntos, a lo que rotundamente expresó que no estaría en Perote jamás, que primero muerta, sin importarle que me quede sola, que estoy enferma, que ella es mi única hija y que sus hijos son mi adoración, manifestándome que yo para ella ya estaba muerta y que ya me había enterrado, dejando a un lado la situación que yo estaba viviendo de perder a mi esposo y a mi hermano en tan poco tiempo. Yo necesitaba superar mi duelo y ella sabía que la necesitaba, encontrando únicamente su interés material. Me sorprende mucho que Verónica tenga el descaro de mentir tanto y salir a los medios como la víctima abusada y oprimida cuando ella sabe que ha llevado una vida cómoda, sin obligaciones ni compromisos, siendo apoyada en todo momento por nosotros, dejando a un lado la gran unión y cercanía que teníamos como familia. Acudir con tantos medios y escribirle al presidente de la República, al presidente del Senado, a la presidenta del Congreso, hace dudar a todos los que lo leen con qué clase de gente vive, que solo ha querido perjudicarla y que en vez de madre me siento un monstruo. Es falso que esté sola y desamparada, como dice. Ella vive en una casa, la cual también tiene el usufructo vitalicio a mi favor, y tiene una casa a una cuadra de ahí que le dejó su ex esposo para vivir, la cual convirtió en locales comerciales, los cuales actualmente renta. Es por eso que no pensé que llegara tanto sin valorar nuestro apoyo. Me equivoqué, cometí el grave error de pensar en voz alta y comentarle que quería darles en vida las propiedades a cada uno para que las aprovecharan y las utilizaran jóvenes, pero eso sirvió para que ella iniciara una pelea en contra mía y ahora en contra de su hermano. Me molesta leer que ella expresó que lo que tiene mi hijo Juan Manuel es por el usufructo de los bienes de su padre, sabiendo ella perfectamente que mi hijo ha trabajado desde muy joven, de manera ininterrumpida y constante, lo que le ha permitido tener lo que ahora tiene y permitiendo también que nosotros, su padre y su hermana, y los hijos de su hermana, hayamos sido beneficiados con muchas acciones buenas que sin duda ella tiene muy presentes. Como también me entristecen sus declaraciones de que Juan Manuel la ha agredido físicamente a ella, a sus hijos y a su abogado, porque estoy segura que hasta sus hijos y su abogado reprueban tal mentira, ya que todos los que la conocemos sabemos que es uno más de sus inventos y veo hasta dónde ha llegado la mala actitud de mi hija. También es de destacar que desde el día en que murió su papá no estuvo presente en ningún acto luctuoso, presentándose días después a reclamar su herencia y a iniciar una corriente de desprestigio, calumnias y difamación
difamaciones en contra nuestra en todos los escenarios que ha encontrado. Responsabilizo a mi hija totalmente del daño físico, emocional y moral que me suceda, ya que ella sabe de mi estado de salud tan delicado y ella ha sido causante del deterioro evidente en mi salud por sus continuas acciones negativas y destructivas. Sabe de los grandes corajes que me ha hecho pasar y lo que me están afectando. Finalmente, dijo, no hay nada que esconder ni de qué preocuparse, únicamente que está destruyendo lo más valioso de la vida, que es la familia. Todos los bienes están ahí y estarán hasta que yo muera o hasta que mi hija se presente en forma correcta y respetuosa, informó para OYETV Telma Itzel Miranda.